Bueno, ¿por dónde empezar a hablar de este gran tema? Primero quiero anticiparles que, y quizás desilusionarlos, que mi intención con este webinar no es traer recetas ni traer verdades absolutas acerca de la gestión efectiva del tiempo, porque en realidad más bien soy una convencida de que no hay recetas mágicas, no hay verdades inobjetables, sino que realmente lo que vale la pena es que cada uno tome conciencia de algunos hábitos que tenemos al momento de accionar día a día y cómo esos hábitos impactan en la manera en la que gestionamos el tiempo. Y a partir de tomar conciencia de los hábitos que tenemos, elegir cuáles quiero cambiar y cuáles quiero mantener en función de si me sirven o no me sirven para ser más efectivo en la gestión de mi tiempo. Y traigo lo de los hábitos desde el principio porque, bueno, muchos de ustedes quizás ya han escuchado que más del 90% de lo que hacemos diariamente son acciones automáticas, son hábitos. Tenemos hábitos en nuestra manera de pensar, hábitos de pensamiento, hábitos emocionales, hábitos en nuestras maneras de hacer, a ver la forma en la que nos servimos el café, la manera en la que abrimos la computadora y a lo mejor la primera acción de la mañana, apenas me despierto, también es un hábito. Quizás para algunos de nosotros la primera acción de la mañana es agarrar el celular, para otros la primera acción de la mañana es buscar su agenda, o bueno, vaya uno a saber. Y hay un hábito en particular, que lo mencioné al principio, que son los hábitos de pensamiento, que es en el que quiero detenerme en este instante, para preguntarles si reconocen esa vocecita interna que tenemos, que nos habla. No son ni más ni menos que los pensamientos, ¿no? Pero que a veces pareciera que es una voz que nos dice todo el tiempo cosas. Nos dice cosas como, bueno, esto está bueno, ¿no? Esto está malo. Me gusta, no me gusta. Nos dice lo que tenemos que hacer, lo que ya pasó, lo que nos quedó pendiente y a veces nos quita inclusive la posibilidad de estar atentos y presentes. ¿La tienen? ¿La reconocen esa voz? ¿La han traído a este webinar? Y yo, a ver, si alguien se anima a contestar en el chat si reconoce esa voz. Es más, si alguno de ustedes está sintiendo una vocecita que les dice, no sé de qué vocecita me está hablando Victoria, a esa vocecita me refiero. Sí, dice María, todo el tiempo, total. Esa vocecita, gracias Claudia, bienvenidos entonces todos los participantes y sus vocecitas, bienvenida mi vocecita también a este webinar. ¿Por qué la traigo? Primero porque es importante que reconozcamos que esa vocecita también acciona en automático en la mayor parte del tiempo. Y esa vocecita quizás en el transcurso de los 55 minutos que nos quedan aparezca diciendo cosas como, ah, esto ya lo escuché, no hay nada nuevo, esto ya lo sé. Entonces les pido que si la pescan esa vocecita en los minutos que viene diciéndoles algo así, que la paren. Porque como es tan automática y le gusta tener el control de todo a esa vocecita, que la paren. Paren la pelota, como decimos en Argentina, una metáfora futbolera, y le digan, a ver, déjame escuchar, déjame seguir atendiendo porque quizás a esto ya lo escuché y no, y esta vez que lo voy a escuchar por segunda o por tercera vez, quizás le encuentre un sentido distinto. O quizás encuentre que ahora lo puedo aplicar de una forma distinta. Acá Melissa nos preguntas cómo la callamos. Qué buena pregunta. Esa voz, no tengo una respuesta, no es una verdad absoluta lo que voy a decir, ¿sí? Pero sí, por lo menos es una interpretación que a mí me sirve mucho. Esa voz no la podemos callar. Esa voz es automática, tiene vida propia, irrumpe, nos hace creer que tiene razón y aparece. Y aparte es una voz que a veces nos ayuda mucho, nos da ideas, nos ayuda a pensar soluciones. A veces es una gran aliada y a veces una saboteadora. Entonces, no la podemos callar, pero sí podemos aprender a relacionarnos de una forma diferente con esa voz. Y, por ejemplo, relacionarnos diferentes, empezar a darme cuenta de que está, respirar de forma consciente y preguntarme, a ver, ¿esto que me estoy diciendo, me sirve o no me sirve? Esa ya es una manera distinta de relacionarse con esa voz que yo creo que no se calla, excepto cuando quedamos dormidos. Bueno, avanzo. Vamos a estar todos entonces con la voz, transitando estos minutos que quedan y voy a
apurarme yo ahora un poquito. Gestión efectiva del tiempo. Acá, de nuevo, hago un acto de sinceramiento con todos los que estamos. Si tuviéramos que repasar y profundizar en todas las habilidades, estrategias, herramientas, de toda la literatura, todos los especialistas que hablan sobre gestión efectiva del tiempo, necesitaríamos por lo menos, no sé, 20 webinars. Hay muchísimas ideas, recursos acerca de cómo, de aplicar para ser más efectivos en nuestro manejo del tiempo, ¿sí? Este listado que les muestro acá es solo un ejemplo y me gusta imaginar que, bueno, que ser efectivos en la gestión del tiempo es como una macro habilidad compuesta de múltiples y diferentes micro habilidades, micro prácticas, micro hábitos. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en Desafiando Horizontes para este webinar? Elegir tres. Dijimos, bueno, elijamos y hagamos foco en tres. Y antes de avanzar con estos tres que hemos elegido, yo me voy a tomar una licencia, quizás, que es la de suponer que la mayoría de los que estamos en esta sala ya estamos usando una agenda. No importa si una agenda en papel o una agenda digital, pero sí, digo, bueno, hay una parte de personas en esta sala, y si quieren, a ver, compártanme en el chat, que ya usa una agenda, no importa cómo, no importa si la uso todos los días, pero que ya tiene incorporada en su vida alguna herramienta tipo agenda. Jenny dice, yo, ahí estamos. Quizás haya otra parte de esta sala que diga, no, Vicky, ¿sabes qué? Yo la usaba, la dejé, no, ya está, no me sirvió, me cansé, era tiempo. Ok. Ah, mirá, Marisol dice, uso agenda con dificultad, pero intento. Bien. Agenda física. Ah, Trello, ahí, bien, aplicaciones de gestión del tiempo. Y hay otra partecita quizás en esta sala que diga, no, nunca usé. Y vamos a ver qué pasa. Estoy abierto a la posibilidad. Entonces, yo espero, mi expectativa es, bueno, que quizás después de este webinar, los del segundo y tercer grupo digan, voy a probar, les voy a dar una oportunidad, a ver qué pasa. ¿Sí? A veces, claro, el tema es, la uso, pero difícilmente la puedo seguir, nos dice María Isabel. Y también es un hábito, aprender a incorporar como hábito el usar mi agenda como hoja de ruta, y probar, a ver qué pasa. Pero avanzo entonces, les prometí tres herramientas o tres focos en habilidades o en hábitos. El primer foco lo podemos definir como la habilidad de establecer prioridades y objetivos. Y esto, que quizás parezca una verdad una reflexión un poco obvia, esto de, bueno, sí, es obvio que hay que fijar prioridades y objetivos, yo no sé si lo hacemos tan habitualmente, y mi propuesta es pensar que puedo incorporar como un hábito diario esta rutina de definir prioridades y objetivos. Casi que a lo que los estoy invitando es a que cada mañana, una vez al día, y también una vez a la semana, por ejemplo, cada domingo a la tarde, se sienten a conversar con su agenda, como se sentarían con su marido, su esposa, su novio, su pareja, a tener una conversación seria, y realmente hacernos algunas preguntas que son claves para volver a hacer foco y volver a definir prioridades. Esto sería algo así como vivir cada día con intención versus vivirlo en automático. Y hacernos preguntas es un recurso gratuito que lo tenemos todos los seres humanos por ser seres lingüísticos, que tenemos vocecita con la que nos conversamos. Bueno, ¿qué les propongo como micro rutinas? La número uno, pregunta clave, una vez al día, a la mañana, cuando me siento frente a mi agenda, cuando estoy a lo mejor por agendar tareas, o ya tengo agendadas, porque la preparé a la agenda el domingo, por ejemplo, preguntarme a mí mismo. Ahorita te cuento, a ver, la pregunta. Hay un micrófono, ahí está. La pregunta es, ¿qué es lo más importante a hacer hoy? Y mirar entre todas mis tareas, y realmente seleccionar aquella que es la más importante. Hay un principio en la gestión del tiempo que se llama la regla del 80-20, que es de Pareto. Este principio muy sintéticamente dice que el 20% de nuestros resultados se generan a partir del 80% de nuestras acciones. Perdón, al revés, me confundí. El 80% de nuestros resultados se generan a partir de solo el 20% de las acciones. Esto quiere decir
que aproximadamente de 10 tareas que yo hago en la semana o en el día, hay solamente dos que son las que realmente mueven la aguja de mis resultados. Y esto lo podemos aplicar en un ejercicio práctico y simple, que quizás algunos de ustedes ya lo hagan, y les prometo que es muy efectivo. Siéntense con una hoja en blanco, una lapicera, y anoten las 10 tareas que más tiempo les lleva en una semana. Anotar una a una, no importa, no hay una respuesta correcta o incorrecta, o un orden determinado, anoto las 10. Miro esas 10 tareas, y subrayo solo aquellas dos que verdaderamente y conscientemente considero que son las que más impactan en los resultados que logro. Ya sea en mi vida laboral, si es que estoy diseñando agenda para mi vida laboral, o también si estoy de repente empezando a diseñar y a incorporar a mi agenda aspectos de mi vida personal, de mi alimentación, de mi salud, de mi vida social, marcar aquellas dos. A esas dos son las que primero necesito agendar en esa agenda de papel o en esa agenda digital. Y hay otro principio que dice que si tengo alguna tarea a hacer en el día, que es la más desafiante, a esa necesito ponerla primero, a la mañana. Hay una frase, no recuerdo de quién, que es algo así como, si tu tarea en el día, o entre tus tareas del día, tienes la tarea de tragarte un sapo, la frase dice, agéndate esa tarea a primera hora de la mañana. Y si entre tus tareas del día tienes la tarea de tragarte dos sapos, agéndate primero el sapo más grande. Y créanme que esto es muy efectivo, sobre todo a nivel de estado de ánimo. Porque cuando arranco mi día y lo que llevo adelante es la tarea más crucial, la que quizás me resultaba más incómoda o más desafiante, y la resuelvo, genera un estado de ánimo de cierto alivio y hasta diría de entusiasmo de seguir encarando el día sabiendo que lo más importante lo hice, lo cumplí. Y una segunda herramienta o recurso que les queremos proponer dentro de esto de definir prioridades y objetivos es hacerme esta segunda pregunta, ya sea para cada proyecto o inclusive para cada tarea que tengo por delante en el día o en la semana, que es, ¿qué resultado quiero lograr? ¿Y cómo lo voy a medir? Definir objetivo para cada tarea o para cada compromiso con al menos un medible. Les quiero dar un ejemplo de, a ver, quizás alguno se siente identificado. Voy a dar un ejemplo de mi consultora. Si yo ya sé que tengo pautado dictar una capacitación, un curso de capacitación el 5 de agosto, y ya tengo la fecha, y sé que mi objetivo es tener, por ejemplo, 20 inscriptos participantes en ese curso, pues bien, en el diseño de mi agenda, necesito fijar los objetivos intermedios a lograr para que llegada esa fecha, yo haya minimizado los riesgos de haberme desviado de ese gran objetivo. Entonces, por ejemplo, esta semana, bueno, en mi agenda voy a agendar la tarea de ocuparme del PowerPoint y del contenido de la capacitación. Y la pregunta es, ¿será eso lo más importante? ¿Será esa tarea formará parte de ese 20% que mueve la aguja de mis resultados? Y quizás no. Quizás lo más importante sea ocuparme de la venta, de generar los inscriptos. Entonces, ok, voy a agendar la tarea de venta. Ok, la tarea venta o la tarea vender en mi agenda. ¿Hay un medible? ¿Estoy poniendo un objetivo concreto y claro? ¿Cuánto cambia si, por ejemplo, a esa tarea yo la defino en términos de, bueno, lo que quiero lograr es, en esta semana, conversar con 20 prospectos, y la semana siguiente con otros 20, y medir el resultado de esas 40 conversaciones para ver cuántos inscriptos logré? Empieza a cambiar, ¿verdad? ¿Se siente diferente? Si empiezo a mirar mis tareas con algún resultado medible que me dé orientación respecto de, bueno, qué estoy buscando e inclusive hasta cuánto tiempo puedo llegar a destinar para esa tarea. Avanzo un poquito hacia la segunda propuesta muy relacionada con la anterior, que es la asignación consciente del tiempo. Asignar bloques de tiempo a mis tareas, pero hacerlo de una forma consciente y sincera. Porque acá solemos caer en un hábito bastante tramposo, algunos de nosotros,
A ver si se siente alguien identificado con esto, y les voy a dar de nuevo otro ejemplo de la diaria en los que transito yo. Me llama uno de mis socios y me dice, Vicky, hagamos una reunión para definir la estrategia de ventas del curso que vamos a dar el 7 de agosto. Entonces, mi respuesta en automático es, sí, ok, dale, lo hagamos, son 15 minutitos mañana, entre las 9 y las 9 y cuarto lo resolvemos. Sí, ok, ok. Y resulta que nos juntamos con mi socio, y esos 15 minutitos no fueron 15 minutitos. Fue una reunión a lo mejor de 45 minutos. ¿Y qué pasó? Lo que pasó en esta coordinación, que parece quizás inocente, pero que después impacta, porque el otro día entonces todo ese retraso que me generó una reunión que yo estimaba en 15 y demoró 45, impacta en mis otros compromisos, y ni hablar en el impacto del estado de ánimo, ¿no? De, ¿qué pasa cuando estimé poco tiempo para aquello que había definido? Este hábito saboteador es el que muchos estudiosos de la gestión del tiempo llaman la falacia de la planificación, que es una tendencia que tenemos algunos seres humanos. Yo no sé si alguno se siente identificado, cuéntenme en el chat. Yo me siento súper identificada. Sí, acá, gracias por la sinceridad, Elisa. Estamos para mirarnos también con amor, mirarnos a nuestros hábitos y decir, ok, esto todavía me sale de una manera, pero lo voy a empezar a cambiar y no me castigo porque me pase. Nos pasa a muchos. Está súper estudiado este fenómeno de la falacia de la planificación. Es una tendencia justamente a tener un exceso de optimismo cuando calculamos el tiempo que nos va a demandar una tarea. Y me río un poco porque la teoría justamente dice que ya habiendo hecho esa tarea en el pasado, a lo mejor la semana pasada o hace un mes, en donde ya vimos que fue una tarea que nos llevó, por ejemplo, una hora, o dos horas, o seis horas, depende de la magnitud. Al momento de volverla a planificar, de volverla a poner en agenda, aunque supimos lo que nos llevó la vez anterior, es como si nos autoconvenciéramos de que no, esta vez voy a ser más rápido, no va a haber imprevistos, no va a haber errores, va a fluir, todo va a salir muy bien, y casi un pensamiento, podríamos decir, medio mágico, de que nada va a salirse de control. Esta manera de razonar tan automática, justamente, esa vocecita que a veces va por una autopista automática sin mucha reflexión, nos hace caer en estas trampas. Acá Linda nos dice, a mí me sabotea la planificación, ponerme a responder mensajes de WhatsApp. ¡Oh, sí! Sí, y ahí Linda, hay autores que recomiendan, pues, asignar un espacio, un bloque de tiempo en la agenda solo para responder los WhatsApps o solo para responder los mails. ¿Qué pasa? Hay una la vocecita nos dice, bueno, pero los WhatsApp se responden inmediatamente. Porque si veo, si queda el doble tilde azul, como decimos en Argentina, no, me clavaste el visto, entonces ya estoy en el compromiso de responder. Pues bien, quizás haya que pensar en algunos acuerdos, ¿no? Con algunas personas respecto de los tiempos de respuesta en WhatsApp. ¿Cuánto compartir? Nunca me alcanza el tiempo. Muchas veces pasa que destinamos un tiempo para una actividad y sabemos claramente que es momento de hacerla, pero la evitamos y empezamos a posponer. Qué hermoso tema que trae Sara, el estado de ánimo, la postergación, la procrastinación, es otro gran tema. Sí, vamos a hablar un poquito de estados de ánimo al final, así como un bocadito, pero sí, súper importante, y es muy bueno reconocerse en ese espacio de, ay, estoy empezando a postergar. Una táctica muy cortita de uno de los autores es, a esa tarea que me doy cuenta que la estoy postergar, asignarle, y no, a ver si quizás se rían, 5 minutos de tiempo. Poner la alarma y decir, la voy a hacer solo 5 minutos, y a los 5 minutos la voy a dejar de hacer. Es una manera de hacerle una trampa al cerebro. El cerebro que viene diciendo, no, esta tarea tan engorrosa, tan complicada, me resisto a hacerla, mejor me distraigo, mejor busco otra cosa, lo que le estamos diciendo al cerebro es, la vamos a hacer solo por 5 minutos, no te resistas. Y a veces funciona, es una manera, una estrategia para ir como rompiendo esa inercia de postergar. Pero bueno, avanzo un poquito más. La falacia de la planificación. Algunas estrategias justamente para minimizar este hábito saboteador es, primero, parar la pelota y tomarme 10 minutos por día para asignar de forma consciente los tiempos a las tareas que estoy planteando en mi agenda. Ideal hacerlo a la mañana, con el primer café del día,
sentarme con esa agenda, mirar las tareas que estoy agendando y hacerlo de forma muy consciente. Asignar esos tiempos teniendo en cuenta que va a aparecer mi voz automática a quererme hacer creer que todo se hace rápido, controlado y sin errores y sin imprevistos. Sincerar, acá hay autores que recomiendan que a tareas que son cruciales y que corro el riesgo de planificarlas con tiempos menores a los que ya sé que me van a demandar, pues calcúlales un 20% más de tiempo. Algunos autores dicen, calcúlale hasta un 50% más, porque va a haber imprevistos, va a haber errores, todos los humanos cometemos errores y los errores cuestan tiempo, va a haber situaciones que no controlas. Consideremos esas posibles variables al momento de asignar un bloque de tiempo a una tarea. Porque por supuesto, si sobra el tiempo, fantástico, pues empezamos con la tarea siguiente, o nos tomamos una pausa activa para energizar, o lo que fuera. Y la tercera, rutina, estrategia, mini acción, es cuando tenemos tareas muy grandes, o tareas que a nuestro cerebro quizás las interpreta como muy grandes, muy tediosas, pues las diseccionemos, las apartamos en pedacitos y pongamos esos pedacitos en la agenda. Entonces, por ejemplo, si necesito preparar todo el contenido de mi capacitación, sigo con el ejemplo anterior, ok, ¿qué pasa si esa gran tarea la divido en un primer bloquecito de tiempo que será para revisar los contenidos de mis capacitaciones anteriores? Una segunda tarea, otra sección de la tarea que será revisar los artículos de interés en las publicaciones, ver qué nuevos autores, qué nuevas herramientas se están difundiendo en las publicaciones del sector. Otra tercera sección o pedacito de la tarea será quizás ya sí volcar a un PowerPoint los conceptos principales, y otra sección de la tarea quizás ya sea presentarle a mi equipo de trabajo, a mis socios, este contenido para discutirlo y consensuarlo entre todos. Entonces, de repente, al diseccionar, puedo tener mayor claridad y mayor aterrizaje a qué es todo lo que necesito hacer para esta gran tarea y asignar tiempos más conscientes, más responsables para cada sección o pedacito. Avanza un poquito más. Acá nos dan algunos consejos. José, se podría validar como alternativa desactivar la notificación de lectura de WhatsApp. 100% José, de acuerdo. Hay muchas estrategias y muchas aplicaciones. Yo no las conozco a todas y los invito a que los que les interesa este tema lo exploren en Google poniendo aplicaciones para desactivar notificaciones o para el uso efectivo del celular, que permiten que el celular esté al servicio nuestro, mío, digamos, y no yo al servicio del celular. Entonces, si yo quiero que entre tal hora y tal hora no me muestre ninguna notificación de redes sociales o de WhatsApp o de determinadas redes, pues lo puedo configurar y ser yo la dueña del tiempo y no el celular el dueño de mi atención, que se distrae fácil. Somos volátiles con la atención. Y paso a la tercera herramienta, tercer recurso, tercer espacio de reflexión, llamémosle como querramos, que es el aprender, el saber decir no. Y acá seguramente habrá algunas vocecitas diciendo, oh Vicky, es obvio lo que nos estás diciendo. Hay que saber decir no, hay que saber marcar límites. Es bastante obvio, no siempre. Marisol se ríe. Marisol, ¿te sentiste pescada? Bienvenida al club, estamos todos bastante pescados acá en esto de, no puedo decir no, ¿cómo voy a decir no? Pero a ver, en concreto, nuevamente, estamos programados para dar respuestas bastante automáticas, ¿sí? Especialmente cuando estamos en una situación en donde alguien nos pide algo, que ya sabemos o ya intuimos que no vamos a disponer de tiempo para cumplir en el plazo en que me lo está pidiendo, pero sentimos que no puedo decir no. Ahí suele salir en automático ese sí, y por dentro la voz diciendo, oh Dios, voy a tener que trabajar hasta más tarde, oh Dios, voy a tener que postergar la cena con mi familia, y cuántas otras cosas más nos dirá la voz. Pero de acá para afuera salió un sí, ¿no? Así como, sí, y lo hacemos con la cabeza para que el otro no se dé cuenta de todo lo que me está pasando. Pues bien, necesitamos aprender, y miren cómo hice una inspiración profunda, porque tiene que ver con esto que estoy diciendo. Aprender a hacer pausas.
y empezar de a poquito a quienes se sienten identificados con esta dificultad de decir no, la dificultad para decir no, aprender a hacer pausas y dar respuestas más conscientes, más desde haber tomado conciencia y haber hecho algunas elecciones. Decir no, no es el problema. Quizás el problema es cómo me relaciono con el decir no. Hay respuestas, porque, a ver, decir no, tampoco quiero que se interprete como, ok, decir no es cerrar una puerta. Vienen, me piden algo y yo digo no. No propongo esa mirada, por lo menos no para algunas situaciones. Yo creo que el decir no más que cerrar una puerta es abrir una puerta. Porque cuando puedo empezar a decir no y ensayar otras respuestas, como por ejemplo, a ver, déjame pensarlo, déjame chequear agenda y te respondo en 15 minutos. O, a ver, esto que me estás pidiendo siento que no puedo cumplirlo en el plazo en que me lo pides, pero podremos conversar sobre otro posible plazo. O quizás, a ver, esto que me estás pidiendo realmente pone en jaque otros compromisos y quisiera chequear contigo si los otros compromisos que tengo son realmente prioridad, porque a lo mejor esto es más importante, lo conversemos. Hay varios matices de respuestas frente a esta situación de me piden algo y no puedo decir no. Sí entiendo que el desafío es empezar a ensayar algunas respuestas. Acá Carolina Machado dice, esas pausas son difíciles, y más en este momento. Completamente de acuerdo, Carolina. Completamente de acuerdo. Esas pausas son difíciles, pero no por ello quizás imposibles de empezar a intentar y practicar. Y hay una práctica muy... de la cual quizás se habla mucho, pero yo me pregunto cuántos nos damos la posibilidad de experimentarla, que es la de hacer respiración consciente. Quiero invitarlos a todos a hacer ahora un ejercicio muy cortito, en este momento. Les pido que, si están sentados, seguramente todos, descrucen sus piernas y chequen que sus piernas no estén cruzadas, que sus brazos no estén cruzados. Si hay alguien observándolos, no se preocupen, no van a hacer nada ridículo, solamente los voy a invitar, el que quiera, cierra los ojos, el que no, sí, la propuesta es que baje un poco la mirada y desenfoque en aquello que esté mirando, sea el monitor, sea el teclado, lo que tengan en frente. Y lo que vamos a hacer es respirar, perdón, ya vienen respirando, ya venimos respirando, si no, no estaríamos acá. Vamos a hacer el ejercicio de llevar nuestra conciencia a ese fenómeno tan maravilloso y tan crucial que es respirar. Entonces, vamos a hacer, se los explico y luego lo hacemos. Una inspiración y una exhalación en donde al momento de inspirar te vas a decir a vos mismo, con esa vocecita que es automática, pues ahora te voy a invitar a que la lideres a esa vocecita. Lo que te vas a decir internamente cuando inspires es, sé que estoy inspirando. Y cuando exhales, mientras exhalas, con la vocecita te dices, sé que estoy exhalando. De nuevo en la próxima inspiración, sé que estoy inspirando, sé que estoy exhalando. Y en la próxima, de nuevo, esas dos frases. Lo vamos a hacer en un instante. Con este ejercicio, simplemente lo que estamos haciendo es aterrizar en un mismo punto nuestra mente y nuestro cuerpo. La respiración, que es nuestro cuerpo, siempre está en el presente. Nuestra mente es la que se va hacia el futuro, hacia los miedos, hacia las incertidumbres, o hacia el pasado, y lo que pasó, y lo mal que estuvo, y que no quiero que pase. Pues ahora lo que hacemos es traerla a ese anclaje del momento presente. ¿Están listos? Como no los puedo ver, yo voy a suponer que sí. Los voy a guiar yo y lo vamos a hacer juntos. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Sé que estoy inspirando mientras inspiras. Sé que exhalando. Por segunda vez. Sé que estoy inspirando. Sé que estoy exhalando. Por tercera vez,
Sé que estoy inspirando y siente ese aire. Sé que estoy exhalando y siéntelo si es en la nariz, en el pecho, en el punto del cuerpo que sea. Ya está. Este mínimo ejercicio que nos demandó quizás 6 o 7 segundos, ¿creen que podría serles de utilidad en algún momento del día? Quizás antes de una reunión, o quizás después de una reunión, o antes de atender un llamado telefónico. Son 6 segundos, y no hace falta ser un experto meditador del Tíbet, del mindfulness y cuantas otras hermosas disciplinas hay, pero que a veces no todos estamos tan dispuestos a hacer las prácticas. Solo 3 segundos. Y así, como están, es una de las bases de la meditación, así es, traer la atención a la experiencia física, que es lo único real que tenemos. Todo lo demás es imaginación, mente, creando y representando, pero la realidad está en lo que está sucediendo en mi respiración. Entonces, quiero avanzar ahora sí, ya para el último tramo, cuando miro al costado, porque estoy mirando el reloj, les cuento, que es de la mano del decir no, comenzar a, o por lo menos hacer juntos una pequeña inmersión en el tiempo que tenemos respecto de las emociones. Porque muy posiblemente en esta dificultad, o en este hábito de no poder decir no, que algunos podemos tener, lo que está obstaculizando mucho puede tener que ver con la emoción del miedo o de la culpa. ¿Sí? Entonces, quisiera que hagamos juntos como un repaso muy por arriba, vamos a hacer un paneo acerca de emociones. Algo que en coaching nos encanta trabajar y por supuesto se merece quizás una sesión de coaching individual, una conversación y algunas prácticas y poder empezar a gestionar las emociones. Yo no, con este webinar no espero ni prometo que salgamos todos súper gestionadores de emociones, sino que por lo menos, si a algunos de ustedes les hace sentido, bueno, empezar a curiosear un poco respecto de algunas prácticas para gestionar emociones. Lo primero que quiero proponer es empezar a reconocer que la emoción, las emociones que siento, trae varios componentes, dos componentes muy importantes en cada emoción es la emoción en sí, esa sensación que a veces hasta cuesta describir en palabras, y la historia que me cuento. Estos son dos componentes clave en cada experiencia emocional que tenemos. Entonces, hay quizás, yo no voy a hablar de métodos, pero sí algunas pistas, algunos pasos, por los cuales podemos transitar para empezar a ganar conciencia emocional y ganar un poco más de responsabilidad en esto de gestionar emociones. Y el primer gran paso es reconocerlas. Reconocerlas en el sentido de darles lugar. Empezar a disponernos desde un ser humano, cada uno de nosotros, que nos reconocemos como seres emocionales, que no es tan mal sentir emociones. Ese paradigma ya fue, es obsoleto. Esto de, bueno, en el trabajo las emociones no juegan, las emociones quedan afuera, acá tú eres un ser racional y todo es razón y lógica, es un paradigma que yo por lo menos ya no comparto. Sí creo que necesitamos empezar a reconocernos y amigarnos con la idea de que tenemos emociones, están, y reconocerlas es apenas estoy sintiendo esto que me está pasando y que a lo mejor todavía no le puedo poner nombre, tomar la inspiración y decir, ok, acá estás apareciendo. Lo que sea que fueras, acá estás apareciendo. Darles lugar, hacerme presente al fenómeno que está empezando a ocurrir en mí mismo. Aceptarlas. Segundo gran movimiento, que es muy distinto a resistirlas, a evitarlas, a negarlas, a encapsularlas, a disfrazarlas, a embotellarlas. Aceptarlas es de alguna manera decir, ok, acá estás miedo, sí, sé que estás aquí, te siento, y no está mal sentir miedo, no está mal sentir culpa, no es inapropiado,
Creer que está mal sentir miedo o creer que está mal sentir culpa es como creer que está mal sentir hambre o sentir frío. Son respuestas que no controlo y que aparecen. Y aparecen especialmente porque traen información, aparecen para algo. A mí me gusta decir que esta fórmula, E igual a I, emoción igual a información. Si no empiezo a reconocer y aceptar mis emociones, me estoy perdiendo información valiosa que me traen. Esas emociones, esos estados de ánimo. Esa información viene generalmente en esa narrativa, en esa historia, en ese flujo, en esa corriente de pensamientos que estoy teniendo mientras me siento como me siento. Y algunos más, otros menos, pero podemos empezar a entrenar la habilidad de parar la pelota y escuchar qué me estoy diciendo. Por ejemplo, frente a esta situación de no haber podido decir no a mi jefe cuando me pidió este reporte para dentro de 2 horas. Reconocer es empezar a escuchar qué me estoy diciendo, qué cuento me estoy contando. Por ejemplo, estos son solo algunos ejemplos de cuentos o historias que nos contamos. Yo debería hacerlo. No, no, esto yo debería hacerlo. O quizás, no, si digo que no voy a perjudicar a alguien, alguien se va a ver perjudicado. O no, se va a enojar si digo que no. Otro pensamiento generalmente automático, o van a dejar de valorarme, voy a dejar de ser valiosa, no van a quererme más. Y acá viene un paso fundamental. Estos cuentos, estas historias son automáticas, y que sean automáticas implica especialmente que corremos el riesgo de que no estén fundadas, de que no estén fundamentadas en evidencias, de que no tengan reflexión, y confrontar estas historias es de alguna manera empezar a dudar de estas historias, puede ser en una conversación conmigo mismo, esto lo hacemos mucho en coaching, ¿no? Cuando trabajamos con un coachee y lo ayudamos a que empiece a hacerse preguntas para desbaratar algunos de estos juicios, de estas interpretaciones tan automáticas. Entonces, por ejemplo, el juicio de, bueno, se va a enojar si le digo que no. ¿Será que se va a enojar? ¿Cuántas veces a esta persona le dijiste que no y se enojó? Y en todo caso, si se enojó, si tuviste que esta persona se puso colorada y gritó, pues bien, ¿no será ese enojo una posibilidad de tener una conversación, por ejemplo, respecto de las prioridades, o respecto de los cálculos de tiempo, o respecto de cuántos otros temas más que a veces callamos, y que una vez que los traemos a la conversación nos damos cuenta que es una conversación que deberíamos haber tenido hace meses? ¿Sí? Confrontar la historia es básicamente cuestionar y dudar de esta voz tan automática que nos frena al momento de, por ejemplo, decir no. Y a su vez también empezar a pensar que quizás en ese sí que decimos automáticamente hay algún beneficio oculto, hay alguna recompensa, por lo cual lo sigo diciendo. Algunas recompensas tienen que ver con cuidar mi imagen. Quiero que el otro me vea bien, me vea todo, me vea omnipotente y todopoderosa, o quiero que sentirme indispensable, o prefiero mantener un clima de no confrontación, así que digo que sí, digo que sí, digo que sí, pues veo cómo hago. Y vuelvo, perdón, para acá, porque es importante tomar conciencia de estos beneficios ocultos, porque a veces ese beneficio oculto de, por ejemplo, mantener el clima de no confrontación, me hace pagar precios muy caros. El precio de a veces no cumplir, y esto es riesgoso para la relación, para esta persona con la que me comprometí, que esperaba un resultado y yo no cumplí. Entonces, ¿qué quiero? ¿Seguir manteniendo la paz? ¿Una paz que a veces puede ser una tensa calma, por ejemplo, en un equipo de trabajo? ¿O realmente tomar las riendas y hacerme cargo de decir no y renegociar y repensar y abrir una conversación un poco más incómoda, pero mucho más productiva que seguir funcionando en automático? Reencuadrar la historia es otra habilidad que podemos entrenar al momento de gestionar las emociones. Reencuadrar la historia significa sintéticamente cambiar estas evaluaciones, estas narrativas, estos cuentos tan automáticos, por otros que me sirvan más, que me devuelvan el poder de acción. Entonces, por ejemplo, quizás poder empezar a decir, o reencuadrar esta narrativa de decir, bueno, a ver, decir no es una manera de mostrar responsabilidad para mis otros compromisos,
o decir no abre la posibilidad para, por ejemplo, sentarme con esta persona y revisar juntos prioridades y hacer listas y acordar entre los dos qué va a ser lo más importante esta semana. O también quizás reformular esta narrativa en términos de, a ver, mi trabajo, ¿realmente voy a dejar de ser valioso porque diga que no? ¿Acaso el valor de mi trabajo no va mucho más allá de los no, de los sí que doy? Si siempre digo sí, mi no, o perdón, mi sí, ¿cuánto vale? Si siempre sale así, en automático y sin reflexión. Y por último, todo esto que hicimos antes no tiene sentido si no traduzco esa emoción en acción concreta y observable. Cuando digo concreta y observable es en una conversación con ese otro o con esa otra respecto de lo que está pasando y del resultado de lograr juntos. Una conversación en donde es necesario o es muy valioso poder expresar lo que sentimos, ¿sí? A ver, esto me está haciendo sentir enojo o ansiedad o culpa. Necesito expresar esta necesidad en un pedido concreto. Si es un compañero de trabajo con quien no estoy pudiendo coordinar los tiempos, bueno, pues necesito que nos sentemos juntos a revisar nuestros tiempos, hacer ese pedido concreto a la persona, escuchar qué necesita el otro también, ¿no? Porque quizás el otro está teniendo una necesidad que no se animaba a decirme. Por ejemplo, está teniendo la necesidad de decirme, Vicky, lo que pasa es que tú te distraes con cuestiones que no son tareas prioritarias. Entonces, escuchar. Y siempre, siempre llegar a un acuerdo entre los dos. De, bueno, ¿qué va a ser lo más importante? ¿A qué me comprometo yo? ¿A qué te comprometes tú? Y poner en práctica y revisar. Y vuelvo a lo que dije hace rato, mirarnos con amor en esto de aprender, por ejemplo, la habilidad de decir no y de tener conversaciones distintas. Y les propongo, a ver, esperen, quiero leer el chat porque he visto que han escrito, ¿dónde está el chat? ¿Dónde está acá? La vocecita, este ejercicio, sí, la vocecita que le gusta llevar el control de la mente y estar contando historias en automático. Si nos estamos relacionando con ella, amigándonos con ella, se molesta por estar dudando de ella. Si nos estamos relacionando con ella, amigándonos con ella, ¿se molesta por estar dudando de ella y cuestionándola? Acá, María, entiendo que me preguntas si esta vocecita se molesta por estar dudando de ella y cuestionándola. Yo te invito a que pruebes qué pasa con esa vocecita cuando la cuestionas. Es muy posible que cuando empecemos a cuestionar esa vocecita empiece a perder fuerza, empiece a perder intensidad. Porque al cuestionar esa voz, lo que estoy haciendo es cuestionarla desde un lugar más consciente, más sereno. Entonces, imagínate una voz ansiosa, que todo lo que dice no tiene fundamento, pero lo dice porque es la única manera de sentirse segura y en control. Cuando hay alguien sereno enfrente, que cuestiona con preguntas, amorosamente, esta voz ansiosa deja de tener fundamentos. Y el hábito de empezar a hacer aparecer la voz de la serenidad, de las preguntas conscientes, de cuestionar, de no tomarme tan como verdades absolutas lo que me dice, es un hábito que podemos entrenar, es inclusive el hábito de cultivar mayor conciencia, mayor presencia. Propongo frenar acá, y también los invito, y les voy a mostrar ahora, en un segundo, una placa, porque hay un último ejercicio que se los puedo enviar por mail a quienes lo pidan, que es un ejercicio de autoobservación, y que inclusive se los propongo que lo hagan con sus equipos de trabajo. No lo vamos a hacer ahora por falta de tiempo, y porque prefiero sí abrir el espacio a preguntas, y a que abran micrófono y hacer preguntas, pero les quiero dejar esta diapositiva para que quienes quieran me escriban. Primero, para pedir todo esto que hemos compartido hoy así rápidamente, lo tenemos en un paper, en un apunte, y se los puedo mandar por escrito. Y hay un ejercicio de autoobservación de 10 preguntas para justamente hacer la práctica de parar la pelota y observar en dónde estoy siendo más efectivo y en dónde no. Entonces, les pido que ustedes me escriban a mí, María, para yo poder empezar a responder desde los mails que recibo o los WhatsApps que reciba. Tenemos solo 12 minutos,
Y me encantaría escucharlos, porque siento que he dado casi un monólogo. Entonces, ¿quieren alguna de las preguntas que hicieron en el chat? ¿Se anima a decirlas en voz alta y conversamos un poquito más? ¿Sí? Y las repetimos. Enrique, a ver, Enrique dice, ¿cuál es tu opinión de qué tan efectivo es para el manejo del tiempo la filosofía de multitask? Qué gran pregunta, Enrique, y te agradezco que la formules en términos de cuál es mi opinión, porque justamente iba a empezar diciéndoles, yo solo puedo darles una opinión, una interpretación entre múltiples interpretaciones, ¿sí? No es la verdad absoluta. Mi opinión, Enrique, es que es mucho más efectivo el foco. El multitask, y entiendo que hay autores que sostienen cada vez más que el multitasking no es productivo, que el cerebro no está preparado para poner atención a dos cosas a la vez, que eso es casi una falacia, que en realidad lo que hace el cerebro es atender una cosa, atender una cosa secuencialmente, pero no dos a la vez. Y recomiendo mucho a quienes les interesa este tema el libro Focus de Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional. Uno de sus libros de no hace muchos años, Focus, justamente trabaja muy bonito este tema de la atención, el foco y el estado de ánimo. Y por supuesto uno de los promotores o de los detractores del multitasking. Además, algo más, también hay varios autores que lo trabajan en relación con esto del multitasking versus el foco, que es el concepto de flujo. Hay autores que explican, y esto también lo miden a nivel de resonancias magnéticas, gracias a los avances de la neurociencia, que cuando estamos enfocados en una tarea y comprometidos solo en hacer foco en eso, podemos llegar a lograr un estado de flujo, es un estado en donde estamos tan absortos, libres de juicios, libres de distracciones, que ahí aparecen las mejores ideas. Es cuando más productivos somos. ¿Sí? Y ese estado parece que no es tan fácil de alcanzar, pero se puede. Sobre todo cuando son tareas que nos conectan con un propósito, un sentido de propósito potente. ¿Quién más? Carolina, esta pregunta está relacionada con el tema... ¿Cómo trabajar el manejo del tiempo? Oh, con nuestros hijos menores de 7 años. Qué bonita pregunta. Acá no tengo una respuesta para ofrecerles respecto de esto, respecto de los niños, y no conozco si hay literatura o si hay autores que trabajen esto. Por ahí no tengo yo la respuesta, pero les puedo ayudar un autor. Sí, mi aporte breve es... hay autores y hay técnicas de mindfulness para niños. ¿Por qué traigo de nuevo el tema del mindfulness? Y para mí está absolutamente asociado con la gestión del tiempo. Por esto, porque el mindfulness, o las prácticas de atención plena, el mindfulness es una práctica de meditación bien occidental, ¿sí? Y la desarrollaron occidentales en base a las prácticas de los contemplativos de Oriente. El mindfulness ayuda, y especialmente a los niños, a bajar la ansiedad, a concentrar la atención, a regular sus emociones, y eso tendría un muy buen impacto, una muy buena influencia en la manera de gestionar el tiempo. Es un mínimo aporte, pero no puedo sumar más, no por lo menos con el tema niños. ¿Nos queda algo más? Estoy revisando el chat a ver si hay alguna. ¿Cómo se llama el libro? Foco. Dora, me fui un poquito más arriba. El libro de Daniel Goleman se llama Focus. Solo esa palabra. Lo escribo acá. Focus. Así es el título, inclusive. Es más, lo tengo en PDF. Si me escribes, te mando el PDF. Es bastante breve. Un libro muy, muy bonito para leer en 3-4 días. Laura nos dice, estoy de acuerdo contigo con el foco, sin embargo también en algún momento me cuestionaron frente a eso, y me dijeron que la vida misma funciona de multitask. Actividades como conducir implica atender varios estímulos de manera simultánea, cocinar, entre otras. Comprendo, Laura, y si no, no creo que sea una discusión acabada o terminada. Bienvenidas las miradas múltiples, ¿no? Sí,
Creo que quizás también hay actividades con distintos niveles de compromiso, de actividades más cruciales, otras menos. Entonces ahí, bueno, casi que te invito a que probemos, ¿no? Que experimentemos, a ver qué nos funciona mejor. Si el foco, hasta les diría el foco acordado, de por favor no me interrumpas en esta hora, mi celular, modo avión, y probar qué pasa en esa hora. Yo me animo a decir que vamos a ser más productivos y más felices. Sí, Gabriel, Dora, escríbeme a este mail que figura aquí, el info@desafiandohorizontes. Ana Iglesias, yo tengo que hacer más de 10 cosas al tiempo, diferentes temas. Ana, entiendo, es un desafío. Y quizás, a ver, y si probáramos, Ana, con a esas 10 cosas, asignarles a cada una un espacio de tiempo y ver qué pasa. Los pasos, invito a cada una a probar, no estoy dando una receta, sino experimentar un poquito con nosotros mismos. A ver, bueno, esto que, porque esto también suena a una verdad absoluta, ¿no? Tengo que hacer 10 cosas al tiempo, al mismo tiempo, como si fuera una verdad absoluta. Y es una interpretación, es, a ver, y si no fuera a hacerlas al mismo tiempo, y si fuera a hacerlas en forma secuencial, y si fuera a hacerlas en espacios distintos, a ver qué pasa. Diana, escríbeme por favor a info, ¿sí? Por el libro Focus. Alguien me pidió mostrar la diapositiva para confrontar la vocecita, qué bonito. María, esto lo van a recibir, María Echeverry. Esta presentación con la diapositiva, donde está la diapositiva, la van a recibir. John Molina, Laura Estudios dicen que no es posible el multitasking, sin embargo hay terapias de hipnosis, mira, que terminan las personas viendo TV, escribiendo una carta y teniendo una conversación. ¡Wow! Todo con conciencia. Lo importante no está en la cantidad de cosas al mismo tiempo, sino en el resultado y efectividad. Gracias, John, por el aporte. Mira, no lo conocía, qué interesante estas investigaciones nuevas y experiencias que se llevan adelante, y sobre todo las que también incluyen esto del, bueno, del cerebro, ¿no? De qué áreas del cerebro se encienden cuando estamos concentrados, cuáles no. Gracias por el aporte. Entonces, me interesa explorarlo después. Nos quedan 4 minutos. Linda dice, regálanos un tip para cumplir lo que se planea. Poder pasar de lo que escribimos en la agenda a verdaderamente hacerlo. Ay, qué responsabilidad, Linda, un solo tip. Si tuviera que elegir uno, qué difícil. Ser sincera con tus tiempos, cuando planifiques tu agenda a la mañana, sincérate, no te autosabotees, no nos autosaboteemos. Es muy doloroso frustrarnos a la noche cuando vemos lo que habíamos planificado versus lo que realmente logramos. Y ser compasivos con nosotros mismos. ¿Sí? Cuando, bueno, llegada la noche, vemos que no pudimos lograr todo lo planificado, pues ser compasivos, mirarnos con amor y decir, bueno, de lo que hoy no pude hacer o en lo que hoy no fui efectivo al planificar, ¿qué aprendí? ¿Y cómo lo pongo en práctica mañana? Fue más que un tipo. No pude sintetizar en uno. Gracias, Victoria. La presentación, si la recibirán. Elisa nos pregunta, Victoria, complementando la pregunta de Linda, ¿cómo hacer para incluir los imprevistos sin permitir que eso me dañe la planeación y no me genere ansiedad? Respuestas muy rápidas voy a dar, Elisa, pero por favor, si esto no es completo para ti, me escribes y lo seguimos conversando. Los imprevistos, como son imprevistos, justamente el nombre lo dice, no sabemos qué van a suceder hasta que sucede. Entonces, asignar un espacio de tiempo pequeñito, un 10% más de la tarea que tengo para esa tarea, un 10% más por imprevistos. Cuando sucedan, que hayan sucedido, digamos, bienvenido, qué bueno que sucediste. Porque entonces esto que sucedió me está dando pistas de si tengo que hacer un acuerdo con alguien, porque a lo mejor ese imprevisto es a partir de alguien que hizo algo que no estaba acordado conmigo. Entonces el imprevisto es una señal de que hay un acuerdo que está faltando. Y para que no me genere ansiedad, es difícil responder, porque la ansiedad, de nuevo, una emoción, un estado de ánimo que aparece y no lo controlo. Yo solo me animo a invitar a practicar esta respiración, parar la pelota y de nuevo aterrizar al presente, ¿sí? Y revisar.
Hay un ejercicio, uno de los ejercicios, que es a ver, bajar a papel cuáles son todas esas tareas que me están generando ansiedad. Porque en nuestras mentes todo se engrandece, y quizás bajándolo a papel y mirando la lista, las podemos pasar por el filtro del lenguaje y del aterrizaje, ok, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué no? Y nunca olvidemos, ¿con quién necesito conversar? ¿Qué acuerdo está faltando? ¿Cómo estamos de tiempo, Caro? Quedan 2 minutos y se nos va a cortar. Entonces, repaso rápidamente. En 30 segundos no creo poder hacer un aporte, pero sí invitarlos a que quienes primero hayan sentido que la respuesta no fue completa, escriban, sigamos conversando por mail o por WhatsApp. Y también quienes quieran, bueno, el libro Focus y el paper con el contenido un poco más profundizado de lo que conversamos hoy, me escriba, será un placer y agradecida y honrada. Y Ceci, gracias, qué valioso generar estos espacios, es realmente un honor y qué compromiso de parte de ustedes organizar esto. Qué bueno. Nos queda 1 minutito, corta pero aprendí. Gracias, Lixis. Yo también aprendí con sus preguntas.